You're gonna learn today. You're gonna learn today. Estamos con Luis, vamos a enseñar lo que es el doble cloche. Él ya tiene la CDL, la sacó con nosotros en el camión automático. Solo le vamos a enseñar cómo manejar, pasar cambios en una transmisión de 10 cambios para quitar su restricción. You're gonna learn today. So, deja empezar en 4 por ahora. Vamos a empezar en primera, para que tú veas el proceso de lo que es el doble cloche y chequear la cámara de abajo. Okay. So, prácticamente el despegue, yo te lo enseño cuando te montes en el camión, pero por ahora enfócate lo que es en el tiempo. Lo más importante es el tiempo de 2 segundos, 1 y 2. Por ejemplo, de 1 para 2, cambia 1, cambia 2, con revoluciones por lo menos por 15, das 1 y 2. Y sueltas el cloche al pasito mientras le das el gas, ¿me entiendes? De 2 para 3, 1 y 2, y suelta mientras le da gas. ¿Está viendo? No hace falta llegar a 15 revoluciones, no 15, sino no. 13. No, porque lo importante es el tiempo. Por ejemplo, es tanto que si no quieren, no usan ni siquiera el cloche. Por ejemplo, de 3 para cuarta, 1 y lo pierdo porque duró mucho, ¿verdad? Porque el tiempo no fue 2 segundos. Pero si lo doy el tiempo necesario, por ejemplo, lo voy de cuarta para quinta con el tiempo que requiere, 1, 2, entra sin problema. Bueno, incluso porque no usé, ni siquiera tuve que usar lo que es el clutch, ¿ok? Eso se llama floating, ¿verdad? O flotear el cambio. Ahí está en quinta, estoy preparado para la sexta con el splitter para arriba y vamos a acelerar. Ahora, a eso que yo hice sin el cloche, por ejemplo, voy a hacer de nuevo para 6, ¿verdad? Solamente agrégales el cloche. So, por ejemplo, lo importante es el tiempo, que dije, 1 y 2. 1, 2. Y ahí está en sexta, ¿ves? Así de sencillo entra el cambio sexto. Para el 7, si lo quiero hacer, por ejemplo, con el cloche, es lo mismo, solo que tengo que hacerlo con el cloche dos veces. Uno para salir, uno para entrar. ¿Ready? 1, 2. Todo se pasa el tiempo. Todo es el tiempo. Es lo más importante. Al igual el tiempo para el downshift. Si estoy en 7 ahí, voy para abajo para 6. Primero salgo, subo los 2 RPM que necesita, o 200 RPM a 12, porque salí en 10 y entra al 7. Eso fue un downshifting. ¿Ves que ya estoy en el cambio alto de nuevo? Estoy en un cambio alto que viene siendo sexto alto. Si quiero ir para séptimo bajo, tengo que darle otra vez los 2 segundos y no dejar que la aguja muera 2 RPM, con 1 y 2. 1, 2, antes que llegue a 10. Pues, tengo que ganarle la aguja de vuelta para 10. Para bajar, tengo que volver a subirla a 12 para que entre el cambio bajo. ¿Está bien? Sí. Bueno, eso es la matemática y la ciencia bajo que está detrás del tiempo, ¿ok? Ahora, para quitar tu restricción, ellos van a querer que tú uses el doble cloche, que es un cloche para salir y un cloche para entrar, ¿ok? Ahí no va a entrar porque el tiempo fue muy lento. Pero lo que te quería decir es que el tiempo, primero que quieren enseñar del tiempo para que después aprenda lo que es el doble cloche, ¿okay? ¿Ok? Es muy importante. Por ejemplo, si tú vas a empezar en quinta, que no recomiendo un camión pesado, para tu examen está bien porque mientras menos cambio tienes que usar, mejor te va en el examen, ¿me entiendes? Preparado para sexta, sale un poquito con la... Ahí, cuando sientas, por ejemplo, tú sacas el cloche al pasito, con el freno pisado, porque si suelto el freno, el camión empieza a rodar.
So, lo dejo el freno pisado, pero sí saco el clutch hasta el punto que sienta vibración. Ahí está. Cuando tenga esa vibración, puedo soltar, pero no suelto el clutch todavía, ¿ok? El clutch sigue pisado. Ahí le empiezo a dar gasolina o el combustible mientras saco lentamente lo que es el clutch completo, ¿ok? Correcto. De quinta para sexta, uno, dos. Un clutch se sale y un clutch que entra, ¿verdad? Okay. El tiempo tiene que ser 1, 2, 1, 2. 6 para 7, 1, 2. Para bajar, 1, gas, 2. Okay. Para subir es clutch, clutch, gas. Y para bajar es clutch, gas, clutch. Correctamente. Okay. ¿Cuánto gas? A ver si está poniendo atención. Para bajar, ¿cuánto gas tengo que darle? Para bajar, tienes que tener 10 y subirlo hasta 12. Exacto, ¿esos son cuántas revoluciones? 200. Entonces, so, cada línea son 100 revoluciones. Okay. Tengo que aquí el reloj dice multiplicado por 100. Oh. So, cada línea son 100 revoluciones. So, tengo que subir dos líneas por encima de donde te sales. Eso no quiere decir que exactamente en 10 es que tiene que salirte. Tú puedes salirte más alto, pero las revoluciones tienen que subir dos encima de donde te saliste. Te voy a enseñar ahora. Voy de 6 para 7, 1, 2, suelto el pasito, 6 para 7, 1, 2, pongamos que estoy más alto de 10, estoy por ahí por 11, ¿verdad? Si me salgo en 11, 13 entra el cambio, ¿tú ves? Son siempre 2 por encima, tú los tiras, lo que no puedes hacer es que la aguja baje, porque vas a tener que darle más para arriba, ¿sí me entiendes? So, tiene que rápidamente entrar el cambio antes de que vuelva a bajar. Cuando tú hagas el acelerón, tienes que darle el cambio rápidamente, porque si no se pierden las dos revoluciones que necesitas. Te voy a enseñar lo que quiero decir con eso. Vamos a poner que estoy en 6, ¿verdad? Vamos a poner que estoy en 7. Vamos a 7 y voy a acelerar. Por ejemplo, si me salgo en 10, tengo que subir a 12, ¿verdad? Sí. Pero si no lo subo rápido, por ejemplo, dejo que salga. ¿Viste todo lo que tengo que subir? Porque la dejé morir demasiado. So, en vez de dejar que la aguja muera tanto, es mejor de que salga rapidito el acelerador, ¿me entiendes? No. Vamos a subir a 7 de nuevo, rápido, para enseñarte otra vez ese proceso que te dije ahí, con el downshift. Esos son dos cambios para encima, con más tiempo. Ahí estamos en séptima. De séptima vuelve para 6. Yo salgo, lo voy a hacer sin el cloche porque necesito la rapidez. Sí. Pero prácticamente es dándole gasolina, él va a salir al pasito. Cuando la suelte, sale, la subo rapidito otra vez. ¿Viste? Okay. Eso es sin el cloche. Si quiere, por ejemplo, entrar en quinta, dejo que muera un poquito a 10, pero sí le estoy dando gasolina. Pero el camión está bajando más rápido que lo que yo le estoy dando. ¿Me entiendes? Ajá. Eso es para que el camión, desde que yo suelte el gas, se meta, bro. Ahí. De sexta para quinta es más rápido el tiempo que tiene que entrar el cambio. La razón por la que estaba rayando un poquito era porque me tomó tiempo y cuando llegó ya murió el tiempo, los RPM. Ese cambio es más bajito que el 6 y es más difícil entrar. Por eso que tiene que hacerlo con tiempo. Todo tiene que ver con las revoluciones. No puedes dejar que muera mucho si no agarra el cambio. Nope. Estoy en sexta, en cuarta, y quiero ir para sexta. 1, 2, 3. 3 segundos. De sexta para séptima, 1, 2. De séptima o de vuelta a sexta, necesito las dos revoluciones. Si estoy en 9, ¿para cuánto subo? Para 11. Correcto. Ahí. Ahí está el 6. ¿Entendiste? Sí. Ese es el truco. Después de eso viene lo que es. Lo que quiero que tú hagas, eso es para que entiendas las revoluciones. Pero sí quiero que hagas el doble clutch, ¿ok? 1, 2, suelta el pasito mientras da gasolina. ¿Va bien? Para bajar, 1, 2. Ya tú llegas a un punto de manejo que ya tú necesitas mirar los relojes. ¿Tú me entiendes? Ya automáticamente con el sonido tú sabes cuánto tienes que darle. Incluso, no requiere revoluciones altas para cambiar. Por ejemplo, yo puedo cambiarme a 7. Y voy a dejar entrar, contarle que mi tiempo sea 2 segundos. No recomiendo que cambie los cambios tan bajitas revoluciones porque el próximo cambio va a estar bien pesado, ¿me entiendes? Okay.
Entonces sería mejor hacerlo cuando ya estén 13. 13 para arriba, exacto. 13 a 15. Y si va pesado el camión, pues de 15 para allá, ¿me entiendes? Por ejemplo, así. Si el cambio lo pierde, ¿ok? No te paniques. Simplemente vas a subir las dos líneas, ¿te acuerdas? Que te dije que te faltan. Sí. Sube dos líneas y metes el cambio. Sueltas el cloche. Así de fácil entra el 6 que perdiste, ¿viste? Sin paniquearse, tiene nada. Perder un cambio es común. Mucha gente lo hace. Mira, yo acabo de hacerlo. ¿Tú me entiendes? Sí. Uno, dos. De regreso a 10 revoluciones. Por ahí por 10, 9 me salgo. Y con el sonido yo sé cuántos son 200. Esos son 200. ¿Está viendo? Sí. So, tú te acostumbras a cuánto darle al camión. Y hay veces que el pie es tuyo más rápido que la aguja. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a volver para 7. Yo quiero, por ejemplo, subirlo a 12, ¿verdad? Y yo hago. Si lo hago así como lento, ¿tú ves? Él se mete, ¿tú ves? Sí. Sin problema. Pero él dura, o sea. Es más rápido tú subirle el cambio, ¿tú me entiendes? Sí. Meterle el cambio cuando una vez le dé el gas. Vamos para 7. 1, 2. Para abajo, 1, gas, 2. Ok, entonces para bajar, no importa las revoluciones, sino que tiene el tiempo, tiene que ser 2 segundos, tiene que ser rápido. Y para el downshift, 2 revoluciones. No importa dónde está. Si te saliste, por ejemplo, alrededor de 8 revoluciones, a 10, exactamente. Solo siempre 2 por encima. Okay. Por ejemplo, si yo me salgo ahí, estoy en cuarta, para ir para que hay quinta, para ir para cuarta, tengo que subir a 10 y entra en cuarta. El cambio bajito siempre tiene que estar más alto que el anterior, ¿me entiendes? Para abajo. Para arriba es al revés. Está bajito el próximo cambio. O está era. Por ejemplo, 5, 1, 2. El próximo cambio está bajito, ¿ves? Pero de regreso para abajo, el próximo cambio, déjame pararme, no tengo tiempo. El próximo cambio va a estar alto, alto. Porque la razón por eso es, te voy a explicar ahora. Estoy en cuarta ahí, ¿verdad? De cuarta voy para quinta. Y estoy dejando cuarta alta. ¿Tú escuchas que está alta? So, 1, 2, voy para quinta, baja. Pero yo lo acelero y la subo con la gasolina, ¿ves? Ahí está quinta alta. 1, 6, ¿verdad? Por ejemplo, 6 bajo, voy para 7, 1, 2, y está en 7 bajo. Para yo volver para atrás, tengo que entrar en sexta alta. ¿Tú entiendes? Ahí. Y esa es la, así que se brega con el cambio. Por cierto, de la manera que yo manejo el camión es sin el clutch. ¿Ok? Está más avanzado, exacto. 1, 2. Bueno, así yo manejo el camión. Para abajo. Bueno. Así, sin tener miedo a los rayones, porque con los rayones te encuentras más el campo. Hay rayones que no son, ¿cómo te digo? Rayar la transmisión no es bueno. Pero hay rayones que tú tienes que saber cuáles son buenos y cuáles son malos. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, con el cloche así, mira. Eso no es un rayón malo. ¿Tú ves? Un rayón malo es este. ¿Tú ves la diferencia? Sí, sí, sí. Eso hace mucho daño a la transmisión. Pero ya cuando es un rayoncito que tú lo sientes como que no timbra tanto, como que... Como rudo. Eso ya va a entrar el cambio. Eso es porque está por entrar el cambio. So, tú te das cuenta cuando el cambio está por entrar. 1, 2. Por ejemplo, si yo pierdo el cambio, lo pierdo. Entonces, es un rayón malo. Sí, sí. Pero si lo doy gasolina, tú ves que cambia el sonido. Mira, ahí entro, ¿viste? So, no tengas miedo a rayar el cambio, ¿ok? Tú te acostumbras a un tiempo. Trata de no darle mucho porque así sí hace daño. Cuando es bien fino, entonces le das gas para que pueda entrar el cambio. El punto es que no hay rayón bueno, ¿me entiendes? Pero hay uno que le hace menos daño a la transmisión que el otro, ¿me entiendes? Muchas personas dicen que si tú no lo puedes
entrarlo sin rayar, entralo rayando. Yo no recomiendo eso, pero obviamente tú eres principiante, tienes que aprender. Ok, pues vamos a parar aquí. Vamos a dar la vuelta para regresar. Voy a dar la vuelta en U allá para venir de este lado para mejor. Para aquí. Para hacer las paradas en los stop, tienes que esperar a que baja así a 6 minutos. Sí, más o menos. Mientras tú tengas revoluciones, el camión va frenando. La gente se confunde con eso de las revoluciones. Por ejemplo, yo estoy subiendo las revoluciones porque le estoy dando gas. Si suelto, el camión empieza a frenar. Es imposible que el camión acelere a menos que vaya bajando un hill, ¿me entiendes? Mira, ahí llegó a 6. Ahí ya el camión sigue a 6 el resto del camino. ¿Tú ves? Si es un cambio muy pesado, puede ser que se te apague. Pero así simplemente se va en 6. Ahí es que ya tú usas el cloche porque ya tú quieres frenar. ¿Me entiendes? Mira, ¿estamos en cuánto? Estamos en 6, más o menos 6 millas por hora, ¿verdad? A 6 revoluciones. Vamos a subir las revoluciones. Mira cómo sube la milla por hora. ¿Va entendiendo? Si yo suelto, mira, ya está en 15 millas por hora. Si yo suelto el gas, ¿verdad? Mira, las revoluciones bajan, pero también baja la velocidad. ¿Sí me entiendes? Solo no tengas miedo. Mira, que a mí tú lo puedes dejar tranquilo, que vaya. 6 revoluciones ya no te ayuda. Ya ahí tú decides ya mejor, o lo subo un poquito porque va forzado. Lo subo las revoluciones y al igual va a subir la milla por hora. O le meto el cloche si quiero parar. ¿Sí me entiendes? Él pero va a seguir a 6 millas por hora. Va a seguir, al menos que esté bien pesado el camión o vaya por un hill, vaya en una subida, se te apaga. Pero te quiero dar por ejemplo, yo por eso yo le digo a los estudiantes que ya cuando llega a 6 revoluciones, al llegar a un semáforo, cuando tú lo dejas solo que se vaya, no tengas miedo porque tú no estás acelerando, tú estás frenando. Cada cambio que tú le metas te va frenando. Y si el cambio es más bajo, más rápido te frena. ¿Me entiendes? Pero por eso. Si haya un cambio alto, él va a bajar. Sí, exacto. Por ejemplo, déjame hacerlo rápido. Está más pesado y el camión va a querer como apagarte mientras más alto el cambio, ¿tú me entiendes? Por eso es bueno bajar lo más que pueda antes de parar. Sí. Por ejemplo, ahí tengo 8, ¿verdad? Ajá. Esa es la velocidad mínima de 8. Tú ves la velocidad que yo voy. Pero él te lleva en 8 sin problema, ¿tú ves? Esto es un camión que está vacío, ¿tú ves? ¿Tú ves qué rápido va? Porque esa es la velocidad mínima en 8. Si quiero, por ejemplo, en 7, bajar con el freno hasta 6 RPM, esa es la velocidad mínima en 7, ¿tú ves? Si quiero, por ejemplo, bajarlo a 6, tú ves que frena más, ¿tú ves? Hasta que llegue a 6 revoluciones. Esa es la velocidad mínima en 6. Y así sucesivamente, mientras menos el cambio, menos te baja, ¿tú me entiendes? So, si tú vas en un semáforo en 6, ¿verdad? Vamos a parar en el semáforo que es la cosa azul allá. Lo deja que se vaya solo. Incluso tú lo ayudas un poquito con el freno. ¿Tú ves? 6 revoluciones, la distancia que me queda aquí entre el camión, meto el freno y sigo frenando con el freno. ¿Va entendiendo? Así tú matas completamente el camión. Hasta, mira, ya ahí lo estoy controlando yo con el freno acá. ¿Tú ves? Porque yo tengo el cloche completamente. Yo lo controlo con el freno. ¿Me entiendes? Pero ya es una velocidad que ya tú controlas. Pero si es muy rápido, por ejemplo, si va más de 10 o 15 millas por hora, más o menos, no es bueno que tú uses mucho el freno, especialmente si está pesado. Es mejor que dejar que el camión frene solo. Por eso es que es bueno meterle un cambio más bajo, para que el cambio más bajo te frene. Yo tuviste cuando estaba en 8, cuando estaba en 7 y cuando estaba en 6. Mientras más alto el cambio, más rápido va, pero es velocidad, yo le digo idle speed, que es velocidad, no sé cómo dices idle en español en este momento, pero es prácticamente la velocidad mínima que lleva el cambio que lleva, ¿sí me entiendes? Dale, bro, vamos a cambiarlo.